Hollow Knight fue el ganador de una encuesta que hice en la sección de comunidad del canal. Vamos a jugar. Y ganó por mucho. Fue comparado con la grandeza de Terraria, y algunos cuentan que esta es la leyenda de su género. Traté de leer la historia con voz sensualona, pero no, ni merda. En los bosques agrestes, con respeto y tristeza, pronuncian tu nombre. Nadie podrá domar nuestras almas salvajes, pero tú te ganaste el renombre. Bajo vigilancia pálida, nos enseñaste. Cambiamos, redimimos nuestros básicos instintos. A bicho y bestia le otorgamos. Empezamos con una cinemática y unos sonidos que realmente... ¡Qué rico, eh! Uy, siento el cosquilleo, Se viene un juegazo. Ah, por cierto, es primera vez que lo juego, evidentemente. No sé si lo puedo saltar más, sin embargo, lo voy a dejar porque está bueno. Este personaje siempre, o sea... Es que es God, o sea... Ok, no, creo que no se juega con el mouse porque me muevo con las flechitas. Pero igual... Bueno, a ver. ¡Hala! Atacar con X. Vale. Nice. ¡Ay, un bicho! Al principio sencillito. De pronto no me esperaba algún que otro bicho, pero está facilón por ahora. Vale. A ver, en un principio... ¡No! Ok. En un principio parece un juego bastante sencillo, o sea... ¡Oh! Vale. Ya tengo solo 3 vidas. ¿Qué es esto? Inspeccionar. Reúne almas golpeando enemigos. Una vez que tengas suficiente alma, mantén pulsado A para concentrar alma y curar. Vale. ¡Ay! ¿Listo? ¿Curado? ¡Me mató! Ya perdí otra vida, tío. Ey, para, pero ¿cómo le pego hacia arriba? Obvio, apuntando hacia arriba cuando golpeas. Che, pendejo el tuto. Cero. Para. Quieto ahí. Vea. Mariposas. Encontré un huevo de cayú. ¿Y esto qué? Como... Ah, ok. ¿Y esto qué es? ¿Escudo? Ah, ok. Sí, es como el escudo de Fortnite. Quítese. Sí, eso tampoco lo esperaba. No. ¿Esto es normal? ¿Esto tenía que pasar o...? No, creo que no, mira. Bueno, ni modo. Inspeccionamos. Ok. ¡Quítese a la verga! ¡Con permiso! Ok. A ver. ¿Y qué, me tiro? ¿O qué? Pinche salto de fe, ni un cartelito te ponen. Vale. Ok, la ciudad se desvaneciente. ¡Ey, abuelo! ¡Abuelo! Madaula. Nuestra ciudad queda en silencio, como puedes ver. Los otros recientes han desaparecido. Bajaron por el pozo y uno por uno. Y los cadáveres inferiores. Básicamente hay que buscar un pozo, según esto. Inspeccionamos. Para todas vuestras necesidades cartográficas, abrimos por le... Pues nada. ¡Ay! Bueno, ya caí al pozo. Izquierda, siempre izquierda, cruces olvidados. Ok. Pasemos directamente. A ver, pero... ¿Solo hay este ataque? O sea... Siento que le falta. ¿No? ¿O es que este es el tutorial todavía? Porque siento que le falta una jugabilidad así como más... ¿Quién llora? ¡Ey, señor! ¡Señito! ¡Pasó! No, es que estoy presionando todo, pero no, o sea, ya todo lo hecho está. Parece que puedo bajar por acá. Y no sé si tengo que bajar o no. No. Vale, sí, bien. Creo que esto es lo que hay que hacer. Ah, mira. Hay alguien... Hola. El cartógrafo, ¿es él el que iba a abrir la... comprar un mapa? Pues sí, tengo dinero.
Bien, tabulador. Podemos ir a la derecha, al parecer. Es que no sé a dónde tengo que llegar. Ah, ya veo. Ya veo, ya veo. Obviamente no sabía para dónde ir, pero explorando encontré un gusano bebé. Seguro que es el hijo del ceñito que estaba llorando. Hola. Ah, este es el hijo del que está llorando, ¿no? No, pues de nada. Seguí dando vueltas y llegué a una salida de luciérnagas a chechinas. El enemigo final de este lugar. No, ay. Que vení para acá. Ahí está. Uy, uy. Morite. Ay. Me la dieron, me la dieron. No, otra vez no. Pará, ahí estás. Sí, estoy encerrado, estoy encerrado. A ver, me curo. Una vida porque no me alcanza para más. Morite. Y ya está, ahora sí puedo salir. Complicado, no sé dónde estoy exactamente. Ay, aquí me curó. Vale, descansamos. Ok, entonces tengo que buscar. O sea, según yo estoy como ahí, pero... O sea, por la forma de la sala pareciera que estuviera en realidad en este lado, entonces no sé. Bueno, si no recorto todo lo que estuve perdido, queda un video de una hora. Déjenme en los comentarios qué me falta saber. Me topé con la primera señal y terminé encontrando un bicho raro, pero amigable. Ah, mira, tengo... Se parece un perro, ¿no? Dice que ahí arriba algo. Descansamos. Una máquina del peaje con el símbolo de un ciervo. Insertar geo. Pues... Sí a todo, ¿no? Hola. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Hola. Ok. Básicamente nos ayudará a ir de un lugar a otro. No, pero en ese momento creo que todavía no me tengo que ir, ¿no? O sea, no he terminado mi tarea acá. Ya vengo, muchacho, ya vuelvo. Pues, es por acá, creo que es por acá. Puede ser. Sí, definitivamente es por acá. Según yo, sí, ¿eh? ¡Ay! ¡No! ¡Ala, ala, ala! Uy, para. ¿Y qué? ¿Cómo le doy? Solamente tengo estos ataques de vaina. ¡No! No sé. ¡Ay, sí! ¡Muerto! Los caminos de la vida no son como yo pensaba. ¿Y qué? ¿Puedo pasar por ahí? Obviamente no, ¿no? Spoiler, creo que sí se puede, pero no sé what the fuck cómo lo hacen. ¡Ey, mi compa el unicuerno! ¡Ay! Ok. Aquí es donde yo me pregunto, ¿su primera vez también fue así? ¡Hala! Falso caballero, ¿qué hago? ¿Qué hago? Evidentemente eso no. Ok. Pero entonces, ¿cómo lo salto? ¿Y cómo voy al otro lado? Ay, Dios, estoy muerto. ¡Salta! No, estoy muerto. A ver. Morí. Lógicamente, yo no era capaz de matar a ese bicho todavía. Me puse a buscar otros caminos y alternativas, pero nada. Muerto otra vez. Lo único que conseguí fue aprender a pelear, a atacar. ¿Qué es eso? Lancé como una espada, ¿verdad? ¡Ay! Sí que puedo pegar hacia arriba. Y hacia abajo también, espérate. ¿Y ahora por qué salto más? También traté de irme con el ciervo raro que vimos ese antes, pero... no encontré nada. ¿Y esto qué? ¿Para qué me sirve? ¿Me sirve o no me sirve?
Uy, aguanta, aguanta. Me armé de valor y volví con el grandote. Me callaré para dejarlos con la pelea. Vale, ya estoy concentradito. Concentradito, pues, mijo, mira. Ahí. Ahí. Vea. Bueno, esquivamos eso. Esquivamos ese también. Este, ¿cómo lo esquivo si ya está encima mío? Vale, ahí viene el ese. Otro igualito. Ese. Vale, facilito. Facilón, facilón, facilón. No, ¿qué pasó? Muérete. No, ¿cómo? Ala, 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 se enloqueció, se enloqueció. Pará, pará, pará. Ay. Viene. Ay, pará. No, muy tarde. Bien, ¿ahora sí? ¿O nada? Nada. Se loco, se loco. Vale. Ok. Ahí viene el eje. Nada que ver. Listo. Dime que ya. Nada. Nada, me pisó. Me pegó. No. ¿Se cayó? ¿Qué rayos? Para. Hey, amigo, ¿también? ¿Todo bien, amigo? Ay, ay, ¿qué está pasando? ¿Listo? ¿Inspeccionar? Emblema de la ciudad. ¿Y qué hago, qué? Nah, facilón. A ver, aquí hay un cofre. A ver. Uy, 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 qué bendición. Qué bendición, ve. Se movió. Esa cosa. Vení para acá. Che, vení para acá. ¿Dónde vas? ¿Pero qué? ¿La dejo vivir o no? ¿Es buena o mala? Me embobé pegándole a esa cosa. Ni idea de qué era, pero no pude hacerle nada. Seguí avanzando hasta encontrarme con una puerta rara. Y al otro lado, un viejo mago verde. No verde de color, sino un viejo verde, ¿y uno? Hola, viejo negro. ¿Viste? Este es el que me iba a dar los poderes. Bueno, eso de poder tiene poco. ¿Qué es eso? Me dio poderes, pero a cambio me obligó a derrotar a un bicho que le estaba dando problemas a él. Man secuestraba, ¿eh? Man secuestraba. Quítese a la verga. Quítese a la verga. ¡Ey! ¿Pero me encerró? ¿En serio? Mala. Bestia mala, bestia mala. Bestia mala, voy por ti. Ah, por acá, por acá. Ay. Hola. Ay, para. Para. Andate. Andate. Ahora te cubres. Ahora te cubrís, ¿eh? Ahora sí te cubrís, ¿eh? Pequeño hijo de... No, me dio. Me curo tantico. Me dio de nuevo. Ah, pero listo, listo.
¡Ojo que me mata! ¡Ojo que me mata! Solo queda él. Ok. ¿Amigo o enemigo? Estamos finos. Ya listo, ¿no? Este era el bicho, imagino. Atrapa almas. Equipa un amuleto para activar sus potentes habilidades. Para equipar un amuleto, abre el menú de amuletos mientras descansas en un banco. Ok. Bueno, por acá ya lo dejamos. Déjenme en los comentarios consejos o cositas que debería saber. Y claro que si veo el apoyo en este video, traemos las siguientes partes. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.